Continuamos en la avenida San Pablo, en el distrito de La Victoria. El municipio de este distrito continúa con este operativo para determinar las condiciones en las cuales se está vendiendo el pescado. Aquí vemos un local que ya ha sido cerrado, ha sido clausurado por la municipalidad, específicamente por la Gerencia de Fiscalización y Control, porque no reúne las condiciones necesarias. El producto se encuentra expuesto, digamos, al aire libre, lo que de alguna manera representa un peligro. No se está siguiendo la cadena de frío, que es algo bastante importante para la conservación del pescado, que es algo que no se está cumpliendo, y de igual manera se está dando en el local del costado, ¿no?, donde en estos momentos también se está procediendo con la clausura del local. Es una clausura temporal, una clausura preventiva, porque, digamos, van a esperar que este local se ponga de alguna manera en regla y pueda tener todo en orden para reanudar la venta de pescados. Nosotros hemos venido monitoreando la situación del terminal de San Pablo. Hemos estado muy preocupados por las prácticas que han estado realizando al momento de preparar el pescado para la venta. Así es que hemos decidido entrar hoy día con personal, con biólogos especializados, con ecologistas, apoyo de la policía municipal, fiscalización, para realizar un preventivo y también diligencia de clausura debido a las malas condiciones en que hemos encontrado muchos de estos locales, ¿no? Lo que carece es del tema de infraestructura, no reúne las condiciones para poder trabajar con los productos hidrobiológicos, que son las paredes agrietadas, los pisos en mal estado de conservación, ya ni siquiera presenta pisos lisos, las canaletas están totalmente deterioradas, como pueden observar, ni siquiera presenta las rejillas de seguridad, ¿no?, para poder seleccionar los restos de los fluidos. Vemos los descartes de los productos de desecho, totalmente desordenado y sobre de todo el piso. Vemos las plataformas de trabajo que están en mal estado de conservación, las mesas de madera ya no se utilizan, se utilizan plataformas de acero inoxidable, ¿no? El producto no se encuentra en refrigeración, por ende va a causar en este caso la alteración del producto, se va a malograr, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el peligro para las personas de consumir o de comprar los productos aquí? Es que no tienen un producto que tiene, o en este caso está siguiendo la cadena de frío. La cadena de frío es ideal, ¿para qué? Para que el producto no se altere.